Alrededor de unos 100 millones de dólares se han exportado a China este año, en algunos rubros como mariscos, legumbres, café, entre otros, dijo el diputado Wilfredo Navarro. Principalmente están exportándose mariscos, legumbres, café y otra serie de cosas que definitivamente marcan un beneficio para Nicaragua. Navarro agregó que el Tratado de Libre Comercio con China continúa negociándose y podría firmarse entre febrero y marzo del próximo año. Que es otro hito. Los acuerdos dilatan años, el acuerdo con Estados Unidos dilató más de 2 años. Aquí con China, la República de China, estamos acelerando los plazos y los periodos y ya tenemos efectos positivos, como son que ya estamos exportando a China y este año se van a exportar más de 100 millones. Eso es un beneficio para Nicaragua porque estamos completando nuestras exportaciones con este acuerdo de cosecha temprana que se va a multiplicar y se va a diversificar en el próximo año cuando firmemos ya el acuerdo definitivo. El acuerdo de cosecha temprana fue una idea genial porque permite que sin firmarse el acuerdo definitivo de libre comercio con este acuerdo de cosecha temprana, ya podamos iniciar las exportaciones. Hay una gran cantidad de convenios que se han firmado con China que tienen la característica que inmediatamente entran en vigencia. Esto ha generado una serie de ayudas y beneficios para Nicaragua en materia de salud, cooperación, en capacitación para nuestros especialistas y definitivamente las relaciones con China, con la República de China, han generado una serie de beneficios, yo diría un caleidoscopio de beneficios en diferentes áreas que benefician aquí entre nosotros, benefician más a Nicaragua que a la República de China, que en el futuro tendrá sus repercusiones para China, pero la mayoría de los beneficios en este momento son para Nicaragua. El 10 de diciembre del 2021, China y Nicaragua restablecieron sus relaciones diplomáticas y comerciales en la búsqueda de estrechar lazos bilaterales. Noticias 12, Darlene Téllez.